del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, pues también acudió a esta mesa para la reforma del Estado, y obviamente uno de los temas que se van a abordar es la reforma integral al Poder Judicial. Sobre este tema habló la magistrada presidenta. Hablé con los trabajadores en el sentido de que no hay dinero, se pidió una ampliación presupuestal de 40 millones de pesos, hasta la fecha no ha sido dada, entonces las condiciones en cuanto presupuestalmente estamos en este momento es que no hay dinero, es por eso que no es que no se haya tenido un acercamiento, sino he hablado con la líder sindical diciéndole que no es viable ni factible dada la situación económica en la que se encuentra el Poder Judicial. Entonces, ¿en manos de quién está esta posibilidad de homologar su salario? No, es de... La situación de homologar el salario corresponde al Poder Judicial. La situación presupuestal corresponde, ya mandamos nuestro presupuesto al Ejecutivo para que el Legislativo apruebe la cantidad que se nos va a dar. Originalmente nos daban 560 millones, hoy estamos pidiendo cerca de 780 y tantos millones para que nosotros podamos salir. La nómina se ha incrementado con los jubilados, entonces cada incremento que se da, cada jubilado que se le da la jubilación, no hay un incremento presupuestal, entonces necesariamente es un merma del presupuesto. Entonces lo que nosotros estamos buscando es el incremento a nuestro presupuesto para que nosotros estemos en condiciones de poder ya hablar con el sindicato y poder platicar respecto al incremento de su salario. ¿De cuántos jubilados estamos hablando? Saben ustedes lo que habla la magistrada presidenta Carmen Verónica Cuevas en relación pues a la petición de los trabajadores sindicalizados de un aumento salarial del 4%, pues la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas, advierte que en esos momentos el presupuesto del Poder Judicial pues prácticamente está agotado y es inviable pensar en esos momentos en generar un aumento salarial a los trabajadores sindicalizados. Y en más información...